porque a mí me duran mucho. Me duran casi el año. Así que voy a... Porque luego las marcas que he hecho luego ya no vuelve a sacar los mismos modelos de zapatos. Entonces yo creo que me voy a comprar otro par para tenerlo ahí para cuando se me rompan estos o se me acaben. Bueno, amigos. Nos vemos luego. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hoy estamos a 5 de mayo y son las 8:46 de la mañana. Y hoy este día es mi día de descanso y no sé qué es lo que vamos a hacer hoy. Así que yo creo que vamos a salir a dar, vamos a ir a pasear. Todavía no sé, pero al ratito les grabo lo que vaya a hacer. Bye. Amigos, les quería decir que me estoy echando un aceite en el pelo porque mi pelo es chino. No me lo puedo dejar suelto porque el pelo cuando me acabo de bañar se me miran bien los chinos. Porque está húmedo, pero ya que se me seca y me lo dejo suelto, y se me hace así el pelo. Ay, se me esponja. Y se me esponja el pelo. Y ahorita me estoy echando un aceite de ricino. Y a ver cómo me lo voy a echar hasta que se me acabe. El frasquito está así de grande. Me lo voy a echar hasta que se me acabe el frasquito para ver a ver si me ayuda. Y si cuando... Está muy, ese aceite está como muy grueso, o no sé cómo explicarle, está como parece como si estuviera, como si fuera miel, como se la echa en la mano y como que se pega en la mano y se lo echa aquí y uno siente que no se lo echa, pero sí porque hasta el pelo me quedó así como pegajoso, no sé cómo. Y pues a ver si me ayuda, porque sí, a veces me quiero dejar el pelo suelto y se me hace así bien... una enramada bien grande y no me gusta porque lo tengo como reseco, por eso se me hace así. Y me voy a estar echando ese aceite, como les digo, hasta que se me acabe el frasquito. El frasquito no está muy grande, está por aquí así. Yo creo que me ha de alcanzar como para unos, yo creo que una semana tal vez me alcance, o a un poquito más de la semana. Y a ver cómo me queda. A ver cómo me deja el pelo, a ver si me los deja, si me lo arregla. Porque ahorita aquí, en esta parte, se me mira como reseco. Yo ya no sé qué echarme en el pelo. Y estoy tratando eso. Bueno, luego se los enseño. Ahorita tengo unos trastes sucios, me voy a poner a... ¡Ay! Mi ropa allá atrás. Me voy a poner a lavar los trastes y yo creo que voy a hacer un desayuno ahorita para desayunar. Ahorita nos vemos. Amigos, estamos aquí, venimos a pagar el bill del agua. Creo que vamos a ir al cine otra vez a ver otra movie. Ahorita es lo que me estaba diciendo mi hijo, que creo que su papá le había dicho, no sirve. Le había dicho que vamos a ir a ver una movie, no sé. Aquí estamos, venimos a la casa de una tía que quiere que le corte unos árboles. Y aquí venimos, él se bajó, yo aquí estoy en el carro, no me quise bajar porque tengo mucho sueño. Hace rato ya ni les dije, fuimos a pagar el bill del agua y no sirve la máquina. Se bajó él a pagarla y la máquina no servía y no la pagamos. Así que al rato vamos a echarnos otra vuelta, o si no mañana temprano él que pase a pagarla, porque si no nos vamos a quedar sin agua. Y aquí estoy esperándolo otra vez en el carro porque él se bajó a ver los árboles que va a cortar y va a ver los precios. Y aquí estoy. Tengo muchísimo sueño, como les digo. Pero ahorita nos vamos a ir a ver una movie. A ver si se me quita el sueño. Se escucha el tren.
va pasando el tren, pues ese ruido que se escucha es el tren que va pasando. Miren, miren, ¿a dónde me trae esta condenada perra? No, vente, vámonos, regrésate, papá, regrésate, ya me traes bien lejos. Vente. No, hombre, amigo, ya este. Ya me trajo hasta por acá. Ya, me trajo lejos. Vámonos para la casa porque andamos un poquito retirados. Les cuento, amigos, que fuimos al cine y fuimos al mall, pero les quería grabar en el mall, pero lo que pasa es que mi teléfono no sirve la cámara de atrás, por eso no les pude grabar, porque como es que se me hace un poco difícil grabar con la cámara de enfrente, pero ya muy pronto me voy a comprar uno. Ya tengo tiempo diciéndoles, ¿verdad?, que me voy a comprar uno y no me lo compro. Pero sí, ya ya hoy fui a ver los precios de cuánto cuestan los teléfonos. Pues no sé si comprarme una cámara o comprarme el teléfono, pero yo creo que el teléfono, porque el teléfono lo puedo agarrar en pagos. Y la cámara, no sé si me la vayan a dejar en pagos, porque están caras, es lo que no sé. Ahorita esta perra ya me trajo hasta acá. Mira, es una iglesia que está por aquí cerca donde vivimos. Ya, vamos, Charlie. Ya, amigas, nos vemos. Nos vemos al ratito, ¿ok? Hola, amigos, disculpen que me acabo de bañar. Solamente les quería enseñar el aceite que les dije que me estoy echando en el pelo para ver si se me quita lo maltratado del pelo. Es aceite de ricino y es este. ¿Más? Ese es el aceite, el que me estoy echando ahorita. Me estoy echando en el pelo y me lo echo ahorita con el pelo húmedo. A ver si se me quita lo reseco del pelo. Y sí, amigos, nada más le quería enseñar el aceite porque ahorita me estoy arreglando para irme al trabajo. Así que nos vemos al rato. Amigos, hoy va a ser el. Bueno, hoy van a ser 3 días que me estoy echando el aceite. Miren, y mi pelo, no se me está quitando lo esponjado y lo maltratado. Mi pelo se miraba bien así. Ahorita me voy a bañar, no me he bañado. Pero siempre que me paraba, miren, cuando me levantaba y el pelo se me hacía bien alborotado. Y miren, ahorita ya está bien así para abajo. No, tomás el tiempo, no se me mira esponjado. Como que, y se me mira como húmedo. Y es por el aceite. Todavía no me baño, ahorita me voy a bañar. Y sí, creo que sí me está funcionando el aceite que les dije que me estoy echando en el recibo. Sí, porque miren, me lo eché ayer y ahorita no me lo he quitado, ahorita me voy a bañar para quitarme el pelo, se me viera como si estuviera húmedo, no se me viera así como reseco. Bueno, ahorita me voy a bañar y ahorita me voy a volver a poner. Hola, amigos, ¿cómo están? Hoy estamos a 8 de mayo. Y es miércoles, mi día de descanso. Y solamente, miren, me estoy viendo, sí se me está quitando lo maltratado del pelo. Con el aceite que me estoy echando, siento que sí se me está quitando lo maltratado. Se me mira el pelo, ya no se me mira tanto así como ahorita que me acabo de bañar. Luego cuando se me empieza a secar se me va haciendo el pelo así. Y ahorita no, miren, lo tengo bien así para abajo. Los chinos bien definidos, miren. Están bien definidos los chinos. Y otras veces, antes de que empezara a echar el aceite, los chinos no se me miraban así definidos y no se me miraban caídos, así como que se me esponjaba así el pelo. Y ahorita sí, sí me está gustando cómo me está dejando el pelo. No me recuerdo cuántos días tengo ya echándomelo, pero creo que tengo 4 días, la verdad no me acuerdo. Pero ya les enseñé el aceite, es este. Y es
Ya, creo que ya se los había enseñado, pero se los vuelvo a enseñar. Es este el aceite que dice aceite de ricino. Pero este aceite, cuando uno se lo echa, es mejor que se lo eche uno con el pelo húmedo, porque con el pelo húmedo como que penetra más en el cuero cabelludo y humecta más la piel de aquí del cuero cabelludo. Y yo por eso ahorita ya me lo voy a echar otra vez, ahorita que lo tengo húmedo todavía. Sí, nada más quería decirles. Y ahorita vamos a ir allá abajo, voy a hacer mi desayuno, voy a tomar mi café y yo creo que me voy a hacer otra vez unos panqués de avena. Y esos panqués de avena no los hago todos los días, porque como pues no tengo tiempo, ¿verdad? Por mi trabajo, no tengo tiempo de estarme en la mañana ando corriendo, de estarlos haciendo, porque en la mañana ando corriendo, que porque ando arreglándome para ir a trabajar, luego arreglando mis cosas que me voy a llevar, y pues ando para allá y para acá, y no, nada más lo hago una vez a la semana, que es mi día de descanso. Son los días que hago los panqués de avena. Ok, ahorita nos vemos, me voy a echar el aceite y ahorita nos vemos. Amigos, se me olvidaba decirles que después de que me echo este aceite, yo no me lo quito, yo me lo dejo todo el día en el pelo hasta que me baño. Se me olvidaba que también me echo el aceite de argán. Me echo ese y me echo el aceite de argán. Mire, este es de Garnier. Es de Garnier y es de argán. Dice que es de argán y es de Morocco. Es este el que me echo. Mira. No enfoca bien. No enfoca la cámara, espérame. No sé por qué no enfoca, pero ahí dice que. Ahí está, se alcanza a ver poquito. Es de argán y es de, como les digo, es de Morocco. Me echo el aceite de ricino y también me echo ese aceite en el pelo. Y pues yo siento que sí me está quitando lo maltratado. Le digo, el aceite de argán me lo empecé a echar apenas, no tiene mucho, pero eso me lo voy a seguir usando, lo voy a seguir echándomelo en el pelo, pero el aceite de ricino solamente hasta que se me acabe este frasquito, para ver si se me quita lo maltratado. Y voy a dejar descansar mi cuero cabelludo, mi cabeza, y ya después, más adelante, a lo mejor me compro otro frasquito y me lo echo otra vez. Nada más. Exactamente quiere, según la lluvia para hoy. Pero sí, yo digo, está bien nublado. Yo pienso que ya llovió porque está mojado acá atrás. Ni cuenta me di. Sí, amigo, está. La Cherry, como siempre, está allá afuera. Quiso salir. No sé si lo alcancen a mirar. Miren cómo se mira ya se mira un poco nubladón, se mira oscuro acá afuera. Sí, amigos. Bueno, amigos, el día de hoy, la otra vez les dije que me quería arreglar las uñas con esta. Yo no sé usarlas, pero no quiero hacerlo, pero no sé cómo se usa. Es esto, mira. Solo trae tres cositas, me parece. Uno, dos, cuatro cositas. Trae cuatro cositas que trae el. ¿Cuál? A ver si. Trae el que. Ay, no alcanzo a ver. Ya estoy ciega. Trae el uno que dice. Ay, amigas, estoy ciega. No alcanzo a leer bien las letras. Necesito lentes, yo creo. Ahorita me fijo y ahorita les digo cómo se llama, porque la verdad, no alcanzo a ver bien las letras. Pero trae cuatro cositas, que es la tablita para hacer los diseños. Creo que trae como, no sé si es pegamento, la verdad no sé qué es. O es ay, ya se cayó. O no sé, pero mira, ahí está la Cherry. Bueno, voy a hacer mi café
Y ahorita después de mi café, voy a tratar de arreglar, a ver si puedo arreglarme las uñas. Ahora sí, voy a disfrutar de mi cafecito y mi pancake de avena, que ya lo hice, aquí está. Y parece una gordita, parece gordita de manteca. Ok, es lo que, provechito para los que estén desayunando a estas horas, que son las 9, ya son las 9, las 9:13 de la mañana. Pensé que era más temprano. No, amigos, hoy sí me levanté muy tarde. Yo pensando que apenas eran como 8:40. Y ya son las 9:13 de la mañana. Bueno, ahorita nos vemos. Voy a desayunar y ahorita nos vemos. Amigos, en este video les voy a poner la receta de los sopes, cómo hago yo los sopes. Y también les voy a poner la receta de una salsa que hago yo asada. La pongo a asar, salsa de jitomate, tomate roma. Yo compro el tomate roma y le voy a ponerle 6 tomates roma de estos que son de los larguitos. Y le voy a poner un tomate verde. A mí me gusta mistearle un tomate verde para que no salga tan, la salsa tan así como ácida o dulce. Bueno, yo los voy a poner a asar. Ahí ya tengo el comal listo. Y discúlpeme que tengo el refri abierto. No tengo el todo abierto porque estoy sacando las cosas que voy a utilizar. Entonces, les voy a poner dos recetas. Les voy a poner la receta de cómo hago yo la salsa asada, que nada más es asada en el comal. Creo que ya se las había puesto, ni recuerdo. Y bueno, no importa, se las vuelvo a poner. Y le voy a poner la receta de los sopes. Ahorita voy a hacer unos sopes. Es lo que les voy a poner ahí. Y ahorita ando aquí poniéndolos. Ahorita nos vemos. Voy a lavar los chiles y los tomates para ponerlos a asar. Amigos, vamos a con los ingredientes. Ajá, mira, aquí tengo la harina. Yo los hago. Bueno, yo regularmente los hago de masa blanca, digo, perdón, de harina blanca, pero la otra vez compré esta harina azul y me gustó el sabor, y me gustó porque quedan más suavecitas las tortillas con esta. Entonces las voy a hacer de harina azul. Y ya tengo poquita. Yo creo que la voy a echar toda. Ahí está. Y esta marca de harina sale buena. Porque también como la harina amarilla, creo que es de esta misma marca, salen bien las tortillas. Y yo le digo, como les dije, yo compré, vi esta en la tienda y digo, ay, tortilla, harina de maíz azul para las tortillas azules. Y me la traje porque está libre de gluten. Aquí dice, mire. Creo que tiene ácido fólico, pero está libre de gluten. Y por eso me lo traje. Y digo, ay, no, vamos, voy a probarla, me la voy a llevar para probarla. Pero sí, la probé y sí me gustó. Como les digo, que con esta harina quedan las tortillas más suavecitas que con la harina, la otra, la que compro. Porque tengo otra, creo que la otra vez se las enseñé cuando hice la receta de las gorditas azul. Les enseñé la otra harina que tengo, que también es harina azul, pero es de la marca de Maseca. Y esa no me gustó porque se siente como arenosa, no sé, se siente así como si fuera tierra cuando la agarra, se siente como si fuera tierra. Y esta no, esta se siente como harina. Ajá, esta se siente bien así como, está como bien molida, y aquella como que no está muy bien molida. Y no me gustó cómo me quedó las tortillas con la otra, y por eso uso esto. Bueno, permítanme.
aquí ya están los tomates, ya casi están listos para hacer la salsa. Mire, le eché 5 chiles. A veces no sale muy picosa, porque a mí me gusta que esté picosa, pero no exageradamente picosa, ¿verdad? Me gusta que esté picosita poquito. Pero le eché 5 chiles, a ver si no sale más demasiado picosa, porque esos chiles a veces pican, a veces no pican. Miren, ya están listos, ahorita vamos a hacer la salsa. Ya tengo la licuadora aquí lista, ahorita voy a echar los chiles aquí y para molerla. Ya tengo todo aquí, miren, en la licuadora ya eché los tomates y los chiles, ahorita le voy a echar un diente de ajo y vamos a molerlo. ¿Dónde está la papa? Okay, vamos a moler. Ya saben que yo no le pongo nada de agua aquí a la, perdón, a las, al vaso de la licuadora, porque el tomate suelta mucha agua. Y así a mí no me gusta bien molida, así la voy a dejar media molida. Así está bien. Y miren, quedó bien. Bien aguada, miren cómo quedó, no le eché nada de agua y quedó bien aguada, no sé, como si le hubiera echado agua. Pues no me gusta echarle agua porque como los jitomates sueltan agua y si uno le pone agua, pues sale más aguada la salsa. Y a mí no me gusta que esté muy aguada, me gusta que esté como entre espesita y aguada, y así, miren, sin agua queda bien. Okay. La voy a vaciar aquí en este traste. Y como ven, miren cómo quedó. Quedó bien. Así me gusta que quede. Ya aquí al vaso sí le pongo poquita agua porque le queda mucho embarrado ahí. Nada más le pongo muy poquita, miren. Para que se le caiga todo el tomate que queda ahí vacío. A ver. Ok, le vamos a poner sal. Para ver cómo queda. A ver. Yo creo que con esa es más que suficiente. Y ahorita vamos a probar a ver cómo quedó de sal. Quedó bien buena esta salsa, no pica mucho. Digo, quedó bien rica, ya la probé. Uy, quedó bien y huele, le huele, como los hice asado, usted huelan así, y huele el chile como asado, huele bien, bien bueno. No pica mucho, está nomás así bien, picosita poquito, casi nada, pero así está bien, el saborcito que agarró está bien. Ahorita vamos a empezar a hacer, okay, amigos, en el sartén donde hice los panqués, ya lo lavé, está limpiecito. Hasta ahí mismo voy a echar las tortillas. Y aquí tengo unos papelitos. A ver si no se me pegan. Tengo unos papelitos para hacer las tortillas. No sé cuál está más grande. No, están iguales, creo. Ahí está, ya tengo aquí lista la tortillera. O no sé cómo le llaman a esto. Yo la conozco por tortillera, pero no sé si así sea el nombre correcto. Ok, aquí la tengo y ahorita vamos a hacerla. Okay, amigos, ya agarré aquí una bolita de masa para hacer las tortillas. Déjale quito porque creo que es mucha, porque el papel está muy chiquito. Ok, ya hice la bolita aquí. Y ya tengo los papelitos aquí donde se va a poner el de este, pero si en verdad si a ustedes no les salen las de estas tortillas, pueden ponerle aquí al papelito tantito aceite para que no se les pegue, porque luego la verdad yo cuando yo no sabía si se me pegaba bien feo la masa de aquí en los papelitos. Y así ya digo, ay, le voy a poner aceite. Entonces ya poniéndole aceite ya no se les pega. Miren, qué bonita quedó esta tortilla. Vamos a ver si la puedo despegar. Porque no crean, también a veces no me salen muy bien, que digamos. Miren cómo quedó. Entonces ya aquí la voy a pasar al sartén.
Mil disculpas, amigos, me quedé hablando sola, se me llenó la memoria del teléfono y ya no, me quedé hablando aquí, estaba hablando y de repente ¡pum! Se llenó la memoria y ya no pude grabar. Pero miren, ahorita estoy aquí, voy a continuar con las tortillas para hacer los sopes, ¿ok? Ok, amigos, y miren, vamos a agarrar una bolita de masa y yo creo que más chiquita. Sí, un poquito más. Y vamos a ponerla aquí en la tortilladora. Ya tiene los papelitos. Y pues, la vamos a aplastar tantito así. Le vamos a poner el otro para que no se nos pegue. Y vamos a darle presión, pero no mucha. Queremos que nos quede gruesa para poder hacer los sopes. O picaditas, como le llamen en algunos lugares. Un poquitito más. Como de allá de donde yo soy, le decimos picaditas. Y aquí pues le dicen sopes, mire, así nos tiene que quedar un poquito gruesecita para que podamos hacerle los pellizcones, dice una señora. Así, mire, y luego la voy a poner aquí en el sartén que se cosa. Y así vamos a continuar haciendo las otras. También el mismo proceso, hace la bolita uno y la ponemos aquí, le ponemos el otro papelito y aplastarle. Poquita presión nomás, porque si le pone mucha presión les va a salir como esta, que se me olvidó que iba a hacer sopes y hice una tortilla. Y digo, ay, sí, iba a hacer sopes, no tortillas. Miren. Como de un lado queda más gruesa que de otro, hay que voltearla para que se emparejen. Ahí está. Ya está la otra aquí, miren. Vamos a ver si esta ya la podemos voltear. Ya, miren. Ya se pudo voltear. Uy. Ya. Ahí está, ya la volteé. Continuamos, voy a hacer las tortillas y ahorita ya les enseñé el proceso de las tortillas, ahorita voy a hacerlas y ahorita ya que haga el de este les muestro. Bueno, amigos, se infló, se me infló la tortilla. Mira, está bien infladita. Cuando se infla, quiere decir que ya está lista. Mira, está bien infladita. Esa ya está lista. Vamos a echar la otra. Ya que se enfrió un poquito permítame porque esto se va de lado. Permítame tantito. Ok, ya que se enfrió tantito, con una servilleta de tela, lo tienen que hacer, pero yo sí tengo, pero creo que no las he lavado. Con una servilleta de tela le van a ir haciendo así las onditas para que vaya quedando. Miren. Y así quedan los sopes. Y aquí tengo la otra, la voy a voltear. Ok. Okay, amigos, vamos a preparar uno, miren. Nosotros lo preparamos así. Los sopes le echamos tantita manteca aquí, pero como no tengo manteca, le voy a echar aceite. Le echamos muy poquito, que se llene todo. Todo de aceite. Nosotros así lo preparamos, ¿ok? Ya que le echamos el aceite, lo vamos a poner aquí en el mismo sartén que lo hice hasta que el aceite se caliente. Ya que el aceite se caliente, nosotros los hacemos los sopes de puros frijoles como uno lo quiera, ¿verdad? Pero nosotros así lo hacemos nada más le ponemos frijoles, salsa, cebolla picada y queso. O si no, también los comemos con pura salsa, crema, cebolla picada y queso. Pero yo ahorita lo voy a hacer de frijoles, le voy a poner tantitos frijoles, ahorita nada más que se caliente el aceite, le voy a poner tantitos frijoles y la salsa que hice y queso, es lo único que le voy a poner.
Pero sí, ustedes pueden hacerlo de cualquier carne que ustedes quieran. Pueden ponerle cualquier carne. Si ustedes le quieren poner pollo desmenuzado, le pueden poner pollo desmenuzado. O si hacen como guisado de puerco o algo, le quieren poner ahí su carnita, le pueden poner, ya es decisión de ustedes, pero nosotros así son, a las auténticas así son, nada más de puro frijoles con queso y salsa y cebolla picada. Pero ya la demás que le ponen carne, ya eso es opcional de cada persona, ¿verdad? Pero yo así los voy a hacer. Mire, ahorita ya está empezando a hervir el aceite que le eché. Ya se está calentando, está empezando a hacer como burbujitas. Entonces ya es tiempo de agregarle los frijoles. Ahorita los voy a sacar porque los tengo en el refri. Ya le puse los frijoles, amigos. Ahí tengo frijoles. A cocer frijoles de los peruanos. Y ya le puse poquito. Ahorita nada más que se calienten los frijoles para ponerle la salsa y la cebolla y el queso. Tiempo de agregarle la salsa. Mira, aquí está la salsita que hice. Es tiempo de agregarle. Está bien buena, me gustó el saborcito que agarró esta salsita hoy. Ahí está. Y ahorita le agregamos la cebolla y su poquito de cebolla. Ahí está. Nada más falta el queso. Que amigo, yo les voy a echar el queso cotija. Todavía tengo, la otra vez compré una bolsita y todavía tengo. Es lo que le voy a echar. Le pueden poner queso fresco si gustan y quedan igual de ricas con queso fresco o con el queso que ustedes gusten. No es, ¿cómo se dice? No, o sea, no es que le tenga que poner a fuerzas este queso, el queso que ustedes gusten. Yo le pongo este porque este es el que tengo. Tengo fresco también, pero pues a mí me gusta más con este. Con este queso cotija. Bien. Ahí está. Ya casi está lista, ahorita ya la un poquito más y ya la saco. Ok, amigos, ya está lista, ya la voy a sacar. Mira, ya hasta empieza a hacer burbujita. Aquí están los sopes auténticos. Y vamos a probarlos a ver qué tal quedó. Permítanme, acomodo esto. A ver, vamos a probar, amigos. Se mira. Ay, huele delicioso. Lástima que no tengo mucha hambre, pero la voy a probar. Esta quedó buena. Quedó muy buena. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les guste este video y lo compartan. No se olviden de darme like, por favor, que miran, es que mucha gente mira el video y no me deja like. Y nada más les pido que si no se han suscrito, que se suscriban. Y vienen cosas nuevas en ya en este canal. Yo sé que no estoy poniendo cosas que les llame mucho la atención, pero ya vienen. Déjenle apago aquí. Vienen cosas nuevas. Voy a hacer otras cosas diferentes. Y como les dije en el otro video, este video nada más lo voy a dejar para poner puros vlogs y voy a abrir otro canal para poner puras recetas. Pero ahorita pues todavía no. Yo les voy a avisar cuándo voy a hacer eso. Ahorita sí lo voy a dejar. Voy a estar poniendo un pedacito de vlog y una receta. Pero ya pronto, pronto nada más va a ser para puros vlogs. Así que nos vemos para la próxima, para lo, perdón, para el próximo video. Así que adiós.